Varias teorías intentan explicar la razón por la que el ser humano empezó a cubrir su cuerpo. Entre ellas se sugieren factores tales como el pudor sexual, el deseo de establecer distinciones sociales o religiosas, sin olvidar el motivo más obvio, protegerse contra las inclemencias del tiempo, principalmente el frío. Cualquiera que haya sido el motivo, lo cierto es que los primeros vestuarios eran las poco estilizadas pieles de las presas de cacería. Gradualmente, se incluyeron mejoras para volverlas más suaves, lo que permitía cortarlas para que se ajustaran mejor al cuerpo. Una maquinita que todavía la conservo, una maquinita de negrita, viejita, y todavía la conservo y está trabajando todavía también la máquina. En ese tiempo costaba mucho conseguir una máquina, entonces la compré de segunda. Yo veía que a mí se me despegaban los pantalones hechos que compraba, entonces yo decía que yo tenía una máquina tan siquiera los recosía, y entonces empecé a reconstruir los pantalones que se me despedazaban, ¿verdad? Porque los pantalones de fábrica que decía uno, de partida, salían muy, muy mal a las costuras, entonces se despegaban, ¿verdad? Entonces yo empecé ahí, remendando, se puede decir, los pantalones míos. Entonces de ahí me llamó la atención de que yo podía aprender a hacer pantalones, porque me gustó la costura, no sé. Yo prácticamente cuando empecé no sabía ni enhebrar una aguja, ¿verdad? Nunca, no sabía eso. Y lo que más me costó fue la bolsita de atrás, la bolsa ojal que le llaman. Eso fue lo que más me costó. Y a la hora de pegar la jareta también, esos dos puntos fueron los más. Pero sí, ya después de que aprendí bien, practicando bastante, ya me aprendí bien y ya seguí adelante con ese trabajo. Y a mí me interesó porque yo digo, bueno, yo aprendo, y me mantengo el estudio. Empecé en términos de 3 meses y yo aprendí. Y después de ahí ya seguí trabajando con él. Él mismo me dio trabajo, el que me enseñó. Bueno, a mí me gustó mucho siempre, porque desde el principio yo me arriesgué a cortar. Primero empezábamos con moldes, pero luego ya empezamos a cortar en la tela cuando Donald, mi esposo, trabajaba en la casa. Yo le ponía mucho cuidado, entonces ahí ya yo me arriesgué a cortar sobre la tela como pantalones, porque las blusas y las enaguas y todo eso se hacen con moldes. Y eso fue lo que también me motivó a dejar de coser ropa para mujer, porque entonces era más fácil cortar sobre la tela. Bueno, ese muchacho que me enseñó, que hoy ahora es un amigo mío, se llama Eddie, él solo me enseñó lo que fue costura, nada más. Y el patrón, porque cuando ese yo trabajaba, ya estaba trabajando en un almacén, el patrón me enseñó a cortar. Entonces no se me complicó mucho, uno me enseñaba una cosa, el otro me enseñaba la otra, ¿verdad? Pero lo que más me costó en el pantalón, por ejemplo, que fue lo que aprendí originalmente, fue hacer la bolsa de atrás. Era lo más difícil. Nada más que curiosamente los primeros pantalones fueron los más bonitos. Ya después hubo que comenzar como a afinarse un poco, porque ya uno ya tenía la seguridad que ya sabía hacer, ¿verdad? Entonces confiaba. Yo diría que lo que más le costaba a uno era, pongamos a ver, ¿por qué le hacían, pongamos, ciertas diferencias a un pantalón que a otro? Porque uno preguntaba, vamos, ¿qué eso hay diferencias en la bolsa, en el estilo, todo eso? Uno tiene una idea ya de uno, pero cuando ya hacen otro, ahí de hecho uno no se está dando cuenta por qué, ¿verdad? Entonces la pregunta era más difícil, porque casi no le... Pero digo, bueno, voy a hacer otro para que vea. Entonces era casi lo mismo, ¿verdad? Thank you.
siempre al principio uno, bueno, uso la misma palabra suya, echando a perder se aprende. Y en efecto, muchas veces pegué tal vez la bolsa por el ruedo, más bien en lugar de pegarlo arriba, lo pegué abajo. Así muchas cosas me acontecieron. Algunas tuvo arreglo, otras no tuvo arreglo, pero en fin, como siempre decimos, estamos a la orden de la gente y si algo sale mal, pues se les devuelve el dinero y así, así que no hay ningún problema, ¿verdad? Cuando yo estaba aprendiendo a hacer pantalones, mi inquietud era aprender a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, nada más, todavía me da vergüenza acordarme las camisas que hice, las primeras, ¿verdad? Fue un desastre. El primer saco que le hice, se lo hice a un cuñado mío y parecía una chiquilla con el saco cortitico y talladísimo, todo, ¿verdad? Y también, pero con el tiempo uno va aprendiendo más y más que uno, prácticamente la mayor parte lo aprendió solo, ¿verdad? Entonces le ha costado más. Me fui para Nicoya a aprender. Un señor de mucha experiencia me enseñó, me regañaba y totalmente quedé y le aguanté bastante y entonces logré aprender el trabajo de la costura. En ese tiempo, bueno, yo no había sacado mi bachiller y estudiaba en la noche y en colegio nocturno y trabajaba en el día en la costura, en la sastrería. Me acuerdo yo de cuando yo empecé ahí en Naranjito, en mi casa, que fue en mi casa donde empecé. Empecé con 10 cortes nada más, con 10 telitas ahí. Digo, yo voy a empezar a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Y vi que me fue muy bien. Los primeros 10 cortes los vendí en términos de 2 días, desde que abrí la sastrería. Sí. Y fue, entonces fue creciendo poquito a poco. Y ahí en la actualidad estamos acá, trabajando en eso. Mi mamá era costurera y ella, sin haber aprendido, estudiado ni nada, ella cosía pantalones y cualquier cosa que le llevaran a coser. Y yo estaba siempre pegada detrás de la máquina, jalándole la tela, porque era una máquina de esas de darle vuelta con la mano. Y siempre estaba detrás de ella cosiendo, ayudándole. Primero empecé a ofrecer el producto, el asunto de tela en las casas de la gente, diciendo, bueno, yo soy sastre y aquí tengo tela. ¿Cuántos pantalones quiere hacer? O ropa de mujer. Y así uno se da a conocer en el pueblo y la responsabilidad y la honradez y el cumplimiento como uno le promete a la gente, entonces la gente toma confianza en uno, ¿verdad? Entonces ya cuando uno viene y ya se ubica en un solo punto y la gente lo busca. Con el sedentarismo, nuestros ancestros aprenden a utilizar ciertos tejidos vegetales como el algodón o el lino, así como el pelaje de algunos animales para fabricar el hilo, procurándose, de esta forma, la materia prima que luego se trenzaba para conseguir la tela. Durante mucho tiempo, la ropa fue un medio de tapar el cuerpo, pero en el Renacimiento se cambian los patrones del vestido para acentuar las formas del cuerpo humano. He tenido dos máquinas, una cuando aprendí el oficio y esta. La primera creo que me duró como unos 12 años y después compré esta. Esta, la diferencia es que tiene zigzag, la otra era punto recto. Entonces a mí me hace falta zigzag, entonces compré esta. Esta la compré, yo creo que hace unos 30 años más o menos, pero de segunda mano. Y me costó 950 colones en el tiempo. Las herramientas sí. Son las mismas, va. Lo que no es lo mismo son los trazos. Por ejemplo, lo que el señor Marco me enseñó a mí para cortar un pantalón, yo lo corto diferente actualmente. Lo mismo en el estilo de armar el pantalón. Digamos, este estilo que yo uso ahora para hacer una bolsa de atrás, yo no la sabía, la agarré de un colega. Porque era mucho más difícil como yo lo hacía antes, que ahora es muy práctico.
soy un poco lento, sí, para cortar no soy muy bueno porque conozco otros colegas míos que en ese aspecto es rápido para cortar. Pone la tele y lo marca y ya, lo corta y toma. Yo soy un poquito más cuidadoso porque es ahí donde está que un pantalón le salga bien o le salga mal, ¿verdad? Porque si uno falla en un número, y ahí pues va a echar a perder el pantalón, ¿verdad? Entonces yo tengo más cuidado ahí. No quiero echar a perder un pantalón porque sale más caro que detenerme unos minutos más. Yo me levanto temprano, hago un poco de oficio. Si me precisa mucho, dejo todo sin hacer. Y empiezo a coser temprano, ya como a la hora de almuerzo me levanto y hago almuerzo. Mientras hago almuerzo, sacudo un poco la casa y así pasa. Después me siento de nuevo. Y a veces termino hasta las 8 o 10 de la noche cosiendo. La mayor parte de la gente casi siempre dice eso, de que el trabajo de sastrería es mucho mejor, porque va bien costureado todo, doble costura todo, mientras que si compra un pantalón de fábrica o así, digámosle, se escoce muy rápido o que son muy largos de tiro. Entonces nunca está conforme el cliente, la mayor parte de gente, con los demás trabajos, sino les gusta el sistema de tomarse las medidas, ¿verdad? Tomarse las medidas y hacerse el pantalón directamente. Yo pensé anteriormente que eso iba a haber problemas porque hay muchas fábricas y trabaja muy bonito también, pero no ha habido ningún problema. O sea, hay mucho trabajo siempre. Lo peor es de que a veces uno llega a un almacén, a una pasamanería acá en Nicoya, y uno no consigue lo necesario para trabajar. Sí, lastimosamente, no sé, los empresarios o los que se dedican, digamos, los dueños de almacenes de ese tipo, como que no se fijan, digamos, en ese detalle. Nosotros, los sastres, porque conozco otras personas acá en Nicoya que todavía trabajan en sastrería, y de que ellos también pasan la misma situación, de que a veces uno no consigue algunos artículos para trabajar. Porque, bueno, al menos a mí me gusta trabajar con todos los detalles, con todos los elementos, digamos, para hacer un pantalón, una prenda que verdaderamente el cliente le vaya a gustar. Ciertas cosas se compra el limón, porque aquí no se consigue nada de eso. Otra parte se consigue en San José. Tiene que ir uno hasta allá. Alguna pieza de la máquina hay que ir hasta allá. Porque de ahí aquí no hay nada de repuesto ni cosa por el estilo. Y las telas pues se trae, a veces San José, a veces en Limón, depende cómo le pongan el precio a uno. Mi hija la mayor dormía en la caja de los retazos, mientras uno estaba cosiendo, ¿verdad? Y ese oficio es muchas veces de trabajar 12, 1, 2 de la mañana, hay ocasiones que hay que amanecer trabajando, ¿verdad? Entonces ni nos íbamos para la casa, sino que ahí mismo durmiendo. Era mejor, pues vamos, cuando se trabajaba con el hilo número 40 que llamaba uno, era el hilo famoso, porque era el número 10, pero era para pegar botones nada más porque era muy grueso. Yo por lo general compro en la ópera, es donde compro más que todo, ¿no? Ahí donde compro la mayoría de las telas, pero ahí venden también botón de pantalón, entonces uno pide los colores porque uno ocupa. Eso lo venden por gruesas, llaman ellos, ¿no? Y esos son 24 docenas. Y después los zippers también, siempre lo que hago, yo compro por metros, el trabajo desarmado. Hay muchas diferencias en cuanto a formas de vestir ahora, la mayoría de personas le gusta, dicen ellos, yo no compro ropa afuera porque viene ropa muy, muy ajustada, dicen los hombres, ¿verdad? Muy tubo abajo, no me gusta, me gusta ancha, los ruedos, los flojos. Solo aquí lo puedo mandar a hacer a mi gusto. Nos costó mucho
trabajar esta tela stretch, que se estira mucho. Entonces nos costó mucho dar la talla para trabajarle a mujeres, porque sí recibimos pantalones para mujeres y chores y para hombres y mujeres, pero sí nos costó bastante con la tela stretch. Han variado bastante los estilos. Ya digamos, ahora que estoy acá, ya lo que piden más son chores, pantaloncitos cortos, es lo que más se usa. Cuando estaba allá, el estilo era ancho, ¿verdad? Bien ancho de rodilla y tubo abajo con un zipper. O sea, se ponía un zipper todos al pantalón. Y así era, esa era la moda que había en ese tiempo. Estamos hablando de 18 años, 20 años, ¿verdad? Ya ahora no, ahora se usa más bien que más ancho. Todo el mundo, casi los muchachos de colegio usan bien ancho. Es otro sistema. Lo que es para mujer, porque yo hago para mujer también, se usa, te aviso que se usa angostito de rodilla y ancho abajo. El arte de la sastrería, junto con sus dos habilidades básicas, cortar el patrón en la tela y coser, empezó a desarrollarse lenta y gradualmente en Inglaterra, entre los siglos XII y XIV. Las piezas eran cosidas a mano por los maestros de sastrería, quienes admitían aprendices adolescentes para comenzar a enseñarles el oficio en el que debían invertir al menos 4 años hasta obtener la categoría de oficiales. Yo, digamos, estoy trabajando acá, pero a la vez tengo a alguien que me ayude, que es mi esposa, ¿verdad? Ella trabaja también en sastrería, es sastre. Ella, digamos, los trabajos que yo recibo acá, se los llevo allá y ella trabaja, entonces, y está viendo a los chiquitos también. Entonces, está tranquila en la casa ahí, ¿verdad? Bueno, casi siempre cuando él llega del trabajo de allá de Quepos, yo estoy cosiendo y él corta y yo coso y estamos ahí hablando. Después me levanto a hacer comida y sí, después comparto un rato ahí mientras él corta los pantalones, yo estoy ahí molestando. En sastrería es muy difícil que haya, bueno, clientes que molesten, porque casi siempre nosotros casi no fallamos cuando cosemos, entonces por eso es que casi no tenemos malos clientes. Todo el mundo se va satisfecho. Y yo le agradezco prácticamente a la clientela, a la gente que me busca, porque, no sé, a pesar de que vivo retirado en las afueras de Nicoya, siempre llegan, siempre preguntando, llegan y gracias a Dios no me falta el trabajo todo el tiempo. Hemos sobrevivido, he mantenido mi familia, no se hace rico uno, pero sí gana el sustento diario, tan siquiera. Aquí tengo clientes de todas partes del mundo, porque aquí en Puerto Viejo está todo el mundo en un solo lugar, ¿verdad? Quizás por necesidad, no sé, sea por necesidad o porque le gusta la forma o no sé, algo es. El asunto es que han venido llegando o han llegado mucha gente de todas partes a hacer su trabajo. Cuando pongamos un ejemplo, uno que es el que sabe le dice, y el cliente dice, no es así, es de tal forma. Entonces eso lo complica a uno. Lo mismo ahora en este momento que las señoras llegan con los hijos para los colegiales o escuelas. El muchacho pide una forma, la mamá otra, especialmente cuando es una muchacha. Los muchachos son más delicados, lógico, al vestir, ¿verdad? Y no se ponen de acuerdo y uno es el que está ahí parado esperando nada más a ver qué resuelve. A mis hijos mayores no les interesaba la sastrería. De hecho, antes de estudiar sastrería aprendieron el oficio de panadería y repostería. Pero a veces uno tiene que ir valiéndose de algunas manillas para irlos interesando. Y entonces yo a veces daba clases de sastrería. Entonces ponía a mi hija, ayúdeme a explíquele a fulanito eso, explíquele a fulanito tal cosa. Y así, como ella ya estaba acostumbrada a oírme, ¿verdad? De todo eso. Entonces yo ni tenía que decirle.
Entonces fue cuando ella le dio la curiosidad por aprender a cortar, ¿verdad? Comenzaron a ayudarme a hacer pegar un zipper, un ruedito, y así se fueron involucrando poco a poco. Cuando se dieron cuenta, dice, pero papi, pero ya nosotros somos sastres, ¿en qué momento hicimos eso? Y entonces cuando ya ellos veían que se hacía un pantalón y que se hacía una camisa y todo, o sea, prácticamente ni siquiera se dieron cuenta ellos de eso. Adquirí el conocimiento y se lo trasladé a mi señora primero, después a mi hijo, ya cuando fue creciendo, ellos aprendieron de mí. Yo les enseñé también todo el arte, digamos, toda la mecánica, toda lo que se necesita para hacer el trabajo. Y gracias a Dios, en actualidad mi hijo está estudiando, pero ya él conoce perfectamente el trabajo de la sastrería. A cada uno de ellos le he enseñado. Cuando están pequeños uno los jala, pues, haga tal cosa, haga este trabajo. Pero ya apenas se crece un poquito, ya no quieren saber nada de máquina, nada de costura, nada de nada. Ya se retiran de eso. O sea, tengo cuatro hijos, dos hijas y dos hijos ya grandes. Cada uno sabe más o menos manejar la máquina. Pero así que es el que aprenda como el papá, ¿no? Así es que siempre yo les digo a ellos, el día que este sastre se muere, se cierra todo, porque hasta ahí llegamos, porque ninguno está interesado en aprender nada. Así que no sé si en la próxima vez, si ves cerrado, es porque se murió el sastre. No, yo te lo explicaba, porque desde el momento que llegaba, más que como una familia, vamos, el caso de mi hermano y de mi hijo, yo desde el primer día que llegaban, más bien me ayudaban, porque vamos, por ejemplo, yo lo ponía a olear y primero lo enseñaba a mirar la máquina, que es muy importante. Y segundo, ya ponía, más bien me ayudaban, ¿verdad? Entonces era una ventaja. Entonces aprendía mucho más rápido. Yo enseñaba a cuatro personas, o sea, casi que toda la familia. Uno, o sea, uno es un hermano mío y a un hijo y a dos particulares. Pero actualmente ninguno de los cuatro trabaja en el oficio. A través de la sastrería he experimentado muchas cosas bonitas y sobre todo lo más importante es que he podido darle, digamos, la crianza a mis hijos. Son cinco hijos que han sobrevivido, y mi esposa y yo, a través de todo ese tiempo, solo con la costura, ¿no? Y aparte de eso, que ya dos de mis hijos dominan el oficio. Entonces, si ellos siguen estudiando, magnífico, pero si no pudieran estudiar por alguna razón, ellos tienen cómo defenderse con el oficio. Y como les menciono yo a ellos, donde quiera que vayan, a cualquier rincón de la tierra, ahí va a ser útil el trabajo, porque todo el mundo necesita una reparación, un cambio de zipper, un ruedo, un pantalón, una falda. Entonces, donde quiera que uno vaya, siempre va a tener trabajo. De hecho, todavía recuerdo ese pantalón. Sí, era un pantalón café. Y lo recuerdo porque fue, yo creo que fue el más bonito de todos los pantalones que he hecho en toda la vida. Sí, y me emocionó mucho porque ese era el sueño mío, poder hacer algo que quedara bien bonito, no solo para la vista mía, sino al que se lo pusiera, ¿no? Y un buen talle, ¿no? Y para mí fue emocionante ver algo ya terminado. Pero también es el caso cuando uno hace una prenda y tal vez está muy cansado y la quema y la vuelve a quemar otra vez, la vuelve a hacer y la vuelve a quemar al punto de en un solo día repetir cinco piezas de una misma persona. O me pasó también hacerle los ojales al lado contrario a un saco, cambiar la pieza delantera y al cambiarla le vuelvo a hacer los ojales otra vez al lado contrario. Entonces tuve que hacer los ojales primero al otro lado para después cambiar la pieza. Detalles como esos. Tal vez habrá otros que uno no recuerda bien, pero sí recuerdo todos esos detalles que uno sufría, o tal vez tenía un saco ya terminado, ¿verdad? Bien, ya nada más faltaba el último toquecito de plancha y se salía un poquito de la punta de la plancha, muy caliente, y se llevaba un pedacito y ya está, ahí había que volver a comenzar a hacer la prenda otra vez.